Hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar cómo armar y conectar correctamente su PC Gamer. Les recomiendo que no adelanten el video para que no se puedan perder ningún paso. Y no se preocupen que conectar la PC Gamer es sumamente fácil, solamente hay que seguir los pasos y las recomendaciones. Y si tienen alguna duda o pregunta, no olviden dejarlo abajo en los comentarios. Y también pueden seguirme en mi Instagram como Soxotativo. Preparen un espacio disponible en donde van a colocar su computadora, en este caso yo usaré esta mesa. Lo primero que vamos a hacer es desempaquetar y armar nuestro monitor. Recuerden tener mucho cuidado y delicadeza al desempaquetar su monitor, ya que es un periférico muy delicado. Recuerda que no todos los monitores son iguales, así que te recomiendo que uses el manual de instrucciones. Recuerden guardar muy bien los papeles de su garantía por si en algún momento lo van a necesitar. Recuerden utilizar sus cables de salida de video que vienen con sus monitores y no estén utilizando unos viejos que tienen por ahí. Y para este paso quiero que me presten un poquito más de atención, porque es aquí donde muchos suelen fallar. Si tu computadora tiene una tarjeta gráfica como esta, el cable de salida de video que tengas debes colocarla en ella. En este caso nosotros tenemos HDMI. En el caso no cuentes con una tarjeta gráfica, la salida de video debes colocarlo en la placa madre. Ahora vamos a proceder a conectar todos nuestros periféricos como el teclado, mouse y audífonos y otros accesorios que los acompañen. Traten de conectar la mayoría de sus periféricos en los puertos USB de su placa. Esta es la entrada para el cable de internet. Para la entrada y salida de audio de tus audífonos, asegúrate de revisar las leyendas que vienen en ellos. Pero si no te vienen estas leyendas, el rosado es para el micrófono y entrada de audio, y el verde para salida de audio. Para estos últimos pasos, presta mucha atención ya que son sumamente importantes. Les recuerdo que la PC Gamer no va directamente a la corriente, sino a un estabilizador. Nosotros recomendamos obligatoriamente el uso de un estabilizador, no supresor de picos, recuerden. Estabilizador, no supresor de picos. Ya que la variación de electricidad de la toma de corriente puede ocasionar que se queme tu PC Gamer. Y para evitar ese tipo de inconvenientes debes utilizar un estabilizador. Recuerda utilizar el cable original de tu fuente de poder. Y si tu fuente de poder tiene este interruptor, el símbolo del 0 nos indica que está apagado y el símbolo del 1 nos indica que está prendido. En el caso del monitor es opcional, ya que cuenta con su propio regulador de voltaje. Ya que hemos terminado de conectar todos los cables correctamente, vamos a proceder a encenderla. Y ahora disfruten de su computadora como yo lo voy a hacer. No olviden dejar un like, suscribirse para más videos como este. Y no se preocupen, la gente pensará que nosotros ponemos a nuestro gato a cada rato para grabar. Y él solito viene. Él solito viene. Hay que grabarlo cuando él venga solito. Para que la gente vea. Todos los que vean este video van a poder lograrlo si me siguen.